que la crisis al final es un punto de partida para generar ideas, es un gran provocador para tomar mano y crear ejes creativos, y en ese sentido me parece que pues tomar el ejercicio de lo que sucede en México, trasladarlo a otras latitudes, siempre será pues interesante. Fer de la crisi una oportunitat és la filosofia que tenen en comú les ponents de la Setmana d'Arquitectura i Disseny que s'està fent aquest cap de setmana a Pollença. Tocando el tema de la gentrificación, que hay ya muchas zonas que se han gentrificado y que, bueno, tiene unas cosas positivas y unas cosas negativas, como todo. Entonces, es cómo podemos con esta idea de la gentrificación darle la vuelta y entonces entender que tiene una parte en donde puedes como generar nuevos contextos, puedes desarrollar nuevas cosas, y entonces también hay que verle ese otro lado. En aquesta sisena edició de les jornades, juntament amb la reputada arquitecta catalana Carme Pinós, hi estan participant tres reconegudes arquitectes mexicanes. Hemos trabajado en muchos proyectos de una forma u otra juntas, y creo que no solo es porque eso es algo de lo que sucede en México, creo que es algo de lo que está empezando a suceder hoy en día en la arquitectura, ¿no? Se está volviendo mucho más sobre la arquitectura que sobre el autor. El país americà centrarà els debats i les xerrades en aquestes jornades obertes al públic general al Club de Pollença.